Los trabajadores día a día lo vivimos en carne propia, que nos falta material de escritorio, nos falta personal administrativo, nos falta material de logística. Por lo tanto, el día de hoy a nivel nacional los trabajadores en las calles. Desde el año 2012 estamos ganando prácticamente, desde el año 2012 ha sido congelada nuestras remuneraciones. Pasa por el Es ya el segundo día de medida de lucha que los trabajadores estamos en las calles a nivel nacional. El día de mañana continuamos nuestro paro de 72 horas tregua. El día de mañana estamos determinando en plena reunión en la calle para determinar una huelga indefinida hasta que se apruebe el presupuesto del Ministerio Público. Si no les dan la solución que, mira, fíjese, que ustedes están planteando, ¿no? Mira, primero quiero explicar justamente nuestra plataforma de lucha. Nuestra plataforma de lucha justamente es el aumento salarial de los trabajadores. Y el segundo punto es justamente el uniforme institucional que ya no nos da desde el año 2013. Y el tercer punto es el presupuesto institucional. Uh-huh. Son tres puntos. Pues. Quiero empezar con el presupuesto institucional. Fíjense, mira, el titular del pliego, el fiscal de la Nación, ha requerido al Ministerio de Economía y Finanzas ya en el mes de abril de 3 mil millones. De ellos solamente no están otorgando ni el 50%. Y con esto, la institución como fiscalía no puede cumplir sus metas trazadas para el año 2017. ¿Por qué? Porque justamente falta material de escritorio, falta peritos, falta logística, falta personal administrativo, falta que se creen fiscalías especializadas. Es lo peor que podemos poner un ejemplo. Nuestra fiscalía de anticorrupción lamentablemente no está equipada. Entonces, con este presupuesto, el titular del pliego, el fiscal de la Nación, no va a atender a la población, porque la población pide justicia y no podemos esperar que se dé justicia al pueblo. ¿Cuándo ustedes entrarían una paralización, una huelga indefinida? El día de mañana, después de nuestro tercer día de medida de lucha, se va a determinar en asamblea de los trabajadores para hacer llegar la propuesta a la Federación Nacional de Trabajadores para que se termine o no la huelga indefinida. Actualmente, ¿cuánto están ganando ustedes y cuánto quieren ganar? Mira, nosotros como sistema de justicia nos corresponde por lo menos ganar un sueldo digno, que es que no, incluso comparándonos con el Tribunal Constitucional, porque el asistente en función fiscal del Tribunal Constitucional gana 11 mil soles. Nosotros, nuestro sueldo básico es 1.750 del asistente en función fiscal. Yo soy asistente en función fiscal. Y nuestra preocupación con estudios superiores, con maestrías, con doctorados, nuestro sueldo es paupérrimo. Y sabemos muy bien, señores periodistas, usted que ya subió la canasta básica familiar. Entonces es el motivo por el cual los trabajadores estamos en las calles. Porque no es justo también que nuestros... Nadie está en contra de lo que gane el policía. Bienvenido que ganen más. Pero los de policía ya se está cumpliéndose la quinta escala remunerativa. Consecutivamente. Fíjense, y prácticamente va a ganar más de 3 mil soles. Y nosotros con 6 años de profesión, con maestría, con doctorado, estamos totalmente con un sueldo paupérrimo, ¿no? Una pena, ¿no? Por eso que estamos el día de hoy con la garganta así, como usted me está escuchando, en las calles los trabajadores. Pero siendo así, nosotros trabajamos más de 12 horas. Trabajamos sábado y domingo porque nos hemos puesto la camiseta de la institución, porque el pueblo, la ciudadanía, no te puede
esperar ni un minuto porque pide justicia. Bueno, para finalizar la entrevista, ¿qué decir a los encargados, a los responsables de darle solución a este problema que usted tiene? Hacemos un llamado desde Puno, y esta huelga es a nivel nacional. Hacemos un llamado que nos atienda el gobierno central, que nos atienda el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestro pedido. Porque este punto del aumento salarial, el uniforme institucional, ya ha presentado como artículo el fiscal de la Nación ante la Comisión del Consejo del Congreso de la República. Bueno, nos encontramos en el exterior del Poder Judicial, en la Plaza de Armas. Vamos a conversar con el secretario, quien ve este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Carlos Cornejo Iruri, 965-88-88-36. Bueno, vamos a conversar con Carlos, el secretario de aquí del Poder Judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, señor periodista. Estamos acá en una medida de lucha. ¿Cuáles son los petitorios que ustedes están...? Básicamente se resume en dos puntos. Uno, no al recorte del presupuesto del Poder Judicial. Uh-huh. Y el cumplimiento de nuestra escala remunerativa en el primer tramo. Así es. ¿Se van a encontrar ahora? Sin duda los compañeros han sido invitados. Sabemos que ellos están en una paralización preventiva y ahora los vamos a recibir. ¿Van a unir fuerzas? Vamos a unir fuerzas por una causa común. ¿Qué le dirían las personas encargadas de dar solución al problema que ustedes tienen? Que se den cuenta que somos los peores pagados y que nos terminen por escuchar y que atiendan nuestro pedido. No estamos pidiendo aumento, sino sinceramiento. Recíbanles a los del Ministerio Público con unas arengas. Compañeros del Ministerio Público, ni un paso atrás, la huelga continúa, ni un paso atrás. Justamente, el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial se encuentran también con los del Ministerio Público. Dos en uno. Han preparado un ataúd que vemos en la parte de abajo, donde prácticamente van a quemar. Las imágenes aquí en el ataúd. Bueno, justamente es un reclamo que estamos exigiendo a nuestro gobierno central. Y un pequeño ataúd de que nosotros estamos reclamando nuestra plataforma de lucha, ¿no? Vemos a Pedro Pablo Kuczynski. Efectivamente, queremos que nos escuche nuestros pedidos. Lo estamos trayendo a su imagen para que nos atienda el gobierno central. ¿El ataúd ustedes van a quemar? Nosotros lo estamos cargando, no se va a quemar. No puede revivir. Está vivo y va a seguir siendo vivo. Está vivo y va a seguir siendo vivo. Esas son las palabras del secretario del Ministerio Público. Se practica la inequidad. Se ha unido el Poder Judicial y el Ministerio Público en esta movilización y en este paro también. 9 años de estudio. Los señores policías, con todo respeto que se puedan negociar, tienen a lo sumo 2 años de estudios técnicos. Sin embargo, nos violan en nuestra remuneración. Y eso, compañeros, lo permite este gobierno y los gobiernos que están pasando de turno, compañeros. Por eso que nosotros, el Poder Judicial, a nivel nacional, los trabajadores constitucionales, que somos más de 25.000 trabajadores, hemos emprendido una jornada de huelga nacional indefinida, compañeros, hasta las últimas consecuencias, hasta que se solucione, compañeros, nuestro petitorio. Sin embargo, sabemos ahora que el doctor Ticona ha abandonado el barco, compañeros. Se fue para el Jurado Nacional de Elecciones. Un